¿Cómo estamos? Qué bien. Buenos días. Buenos días. Todas las cosas podemos. Andrés. Sí se pudo. Qué gusto verlo. Qué gusto. Van a seguir a Yolo. Que Yolo las va a llevar a la cafetería a desayunar. Sigan por favor a desayunar. Déjenos todas sus cosas. No hay problema. Nosotros ahorita mismo somos muchas. Las vamos a llevar para allá. La subida, que las anoté. Sí, sí, porfa. Sí, estaría bien. Sí, eso te le querías decir, pero me daba pena. Ay, chaval. Ay, sí, ya. Con confianza. Esta. Es una olla, esa como le diré. Igual cacerola. Cacerola. Con tapa. Con tapa. Faltando y el colador. Un colador. Bueno, yo, mi nombre es Teresa Alicia Morales Ruiz. Somos de aquí de la comunidad de Cotepec, municipio de Yahualulco. El encuentro que vamos a ir a Jalapa, pues es para convivir con otras personas, a conocer diferentes platillos de diferentes, por así, de diferentes de comunidades, cómo los preparan ellos y cómo nosotros los preparamos aquí. Son muy diferentes a lo que ellos preparan, a lo que nosotros preparamos. Todavía la verdura. Sí. Bueno, pues yo me llamo Emma Ruiz Morales, de la comunidad de Ocotepec, trabajadora de un invernadero. Pues sí, vamos a ir a preparar con todos los compañeros, aquí las compañeras, vamos a ir a preparar un platillo delicioso que viene de los orgánicos que estamos trabajando, de las siembras, de lo que es lejote, es el chilacayote, es el elote, de todo lo que hemos trabajado. Vamos a aprovechar y les vamos a enseñar lo que nosotros estamos trabajando aquí, lo que estamos comiendo y de lo que hemos aprendido, que nos vienen a enseñar a trabajar. Llevamos contenido. Se va hasta la plaza. Uy. Más para allá, comadre, ¿no me expreso? Ay, yo ni siquiera a la playa. No. ¿Cuál es un desafío? El platillo que nosotros vamos a hacer es un chilposo de pollo con verdura y elote. ¡Adelante! ¡Meche! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Qué bueno que ya están aquí! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Bienvenidos! ¡Eso es todo! ¡Que tengas para Yo soy Simoneta Negrete Yankelevich, soy investigadora en la Red de Ecología Funcional del Instituto de Ecología CEF, el INECOL, y coordino el proyecto Mano Vuelta. Mano Vuelta es un proyecto que tiene la intención de abordar el problema de la seguridad alimentaria rural de familias campesinas que trabajan la milpa. La producción de alimento es un problema multidisciplinario, eso quiere decir que se tiene que abordar desde distintas disciplinas, y en Mano Vuelta trabajamos este problema en el Cofre de Perote en 10 comunidades. El proyecto está financiado por el CONACYT, por los PRONAI, que son proyectos que abordan la problemática nacional desde dos puntos de vista, desde el punto de vista científico y de incidencia, es decir, de la transformación y trabajo en las comunidades directo. Y en Mano Vuelta tenemos ambos componentes, que además están entretejidos. Se trata de poner en práctica los hallazgos científicos para mejorar la situación de la inseguridad alimentaria rural.
En el encuentro anual que hicimos en de Mano Vuelta, nos reunimos todos los componentes o casi todos los componentes del proyecto aquí en este maravilloso espacio que es el Jardín Botánico. Somos tantas personas que pocas veces tenemos la oportunidad de reunirnos y gozosamente reflexionar sobre lo que hemos hecho juntos dentro del proyecto, y esta es la ocasión. Intentamos hacerlo una vez al año, y en esta ocasión quisimos hacer lo que no habíamos hecho hasta ahora, que es que los colaboradores que tenemos en las comunidades con las que trabajamos, los colaboradores campesinos, vinieran a las instituciones, bueno, a una de las instituciones científicas que trabajan en el proyecto, porque normalmente lo que ocurre es que los científicos vamos a las comunidades, o las personas que trabajan en el proceso de incidencia van a las comunidades y colaboramos allá, y las personas nos abren sus casas, nos ofrecen visitas en sus parcelas, trabajamos en sus parcelas y la pasamos extraordinariamente bien, pero no tenemos la oportunidad de la reciprocidad con ellos. Y en esta ocasión lo que decidimos es que íbamos a invitarlos a venir a la institución, y sobre todo que pudieran ellos ver qué hacemos en este lado, porque muchas veces tomamos muestras de suelos, de insectos, en sus parcelas, y los traemos a las instituciones y para ellos desaparecen y no saben qué es lo que ocurre aquí en el proceso hasta que regresamos los resultados. Entonces quisimos que vinieran a ver cómo es la institución, cómo son los laboratorios, las colecciones en las que están depositados los insectos, cómo se procesan y para qué se procesan en esta institución, un poco para seguirnos acercando y dialogando desde los distintos puntos de vista de los conocimientos que están involucrados en este proyecto. ¿Y cuál es el procedimiento de este platillo? ¿Más o menos cómo se tiene que hacer? ¿O cómo se cose? ¿Cómo se cocina? Se instaló una cocina comunitaria en la que los participantes de las distintas comunidades trajeron sus ingredientes y prepararon sus recetas tradicionales con los ingredientes provenientes de sus comunidades y de sus milpas, y se compartieron recetas, y además vino Oscar Flores, que es un chef que nos trajo nuevas propuestas de recetas diferentes con los mismos ingredientes que las personas trajeron de sus comunidades, un poco para compartir recetas, porque a todos nos gusta que nos digan cómo preparar de manera diferente los mismos ingredientes que ya utilizamos y enriquecer nuestra cocina. Vénganse por acá. Miren, les presento a Sandra. Sandra es la que ya recibe sus suelos después de que vamos ahí a los traemos en bolsa. Ella ya nos los pide preparados y ella es la que estudia todo lo que, cómo está de los nutrientes. ¿Sí? ¿Sale? Pues vamos a pasar para acá, por favor. Vale, que para acá. Entonces, la estructura de este encuentro fue muy bonita, porque mientras estaba la cocina y estábamos todos cocinando y conviviendo con los ingredientes y demás, iban saliendo grupos de productores que iban a visitar distintas áreas del Instituto de Ecología, donde se procesan y se analizan las muestras que se toman de sus milpas y de sus comunidades. Bueno, pues este es el laboratorio de análisis de suelo. Aquí como tal, pues analizamos sus muestras de suelo. Aquí Chava o Pame nos traen las muestras, y el proceso empieza con el secado y la homogeneización de los suelos.
Aquí nosotros contamos con equipos básicos que utilizamos todos los días, como son los agitadores de baiba. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una solución del suelo en agua, por decirlo así, nosotros necesitamos homogenizar bien el suelo en el agua. Entonces agitamos ahí varios minutos para tener una solución. Por otro lado, pudieron visitar el laboratorio de suelos, de análisis de suelos y plantas, donde se llevan las muestras de suelos que se toman de la milpa y se analiza, por ejemplo, qué contenidos de nutrientes tienen, cuánta materia orgánica tiene sus suelos, qué pasa si los manejamos de manera diferente, cómo cambia su composición, y qué aparatos se utilizan para hacer esto. Además, pudieron ver que en ese mismo laboratorio se analiza cómo sus plantas están absorbiendo los nutrientes de los suelos en los que viven y cómo se analiza que si los suelos están sanos, cómo la planta puede aprovechar los nutrientes, si se manejan diferentes, si sube o más la cantidad de nitrógeno que tiene la planta, que luego eso para las plantas alimenticias se convierte justamente en los nutrientes que ellos mismos se comen. Entonces la idea es que al visitar estas distintas áreas, los productores pudieran ver cómo el trabajo científico se realiza en la cotidianidad para ir entendiendo y armando el rompecabezas de cómo están funcionando en las distintas formas en las que funcionan sus agroecosistemas. La mía es también ta chica. Ay, de las grandonas. ¿Qué me van a poner aquí? Ajá, y segundo. Bueno, mi nombre es Tlacael El Rivera, soy investigador en el Instituto de Ecología, particularmente en la Red de Ambiente y Sustentabilidad, y colaboro en el proyecto Mano Vuelta, encabezando un grupo de trabajo que le denominamos la de la agrobiodiversidad no cultivada. Agrobiodiversidad no cultivada se refiere a todas esas, aquellas especies, tanto de plantas, de hongos como animales, que las familias campesinas aprovechan con fines alimenticios, tanto en las propias milpas, como también en los reductos forestales aledaños a las milpas, así como también en los lechos de los ríos. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta otra estación. Nosotros somos parte del equipo dentro del proyecto que los llamamos como las no cultivadas, lo decimos coloquialmente. Bueno, dentro del encuentro en el que recibimos en las instalaciones del Instituto de Ecología las familias campesinas del proyecto, nosotros estuvimos trabajando particularmente en una sala de educación ambiental. Escogimos esa locación porque nos enfocamos en compartir el estado de avance en el diseño de un juego de mesa serio. Los juegos de mesa serios son herramientas participativas que usamos para plasmar sobre una geometría del juego ya existente o una geometría que diseñamos particularmente para los intereses del juego, las temáticas que estamos investigando, y los ponemos en un formato lúdico para que los usuarios potenciales de ese juego pues puedan aprender, puedan detonar tanto procesos de aprendizaje como procesos de discusión. Este juego entonces va a ser un juego enfocado particularmente para la niñez y para las juventudes rurales dentro de las familias milperas que participan en el proyecto, y el juego es una adaptación del por todas y todos conocidos Adivina Quién, este juego de mesa muy famoso, solo que acá en lugar de personajes humanos en donde como los atributos que van adivinando los practicantes del juego, en vez de si es una persona con bigote o el tipo de cabello, el color de cabello, aquí son las plantas, los hongos, los animales y esos atributos que van a tratar de ir adivinando y a la postre también como memorizando y conociendo los niños y los jóvenes rurales, pues son elementos de esas especies. Ese género se llama tilancia y ven que hay muchos tipos de tencho, ¿no? De donde sacan las trencitas. Ajá. De esas hay muchos, ¿no? El nombre de árnica sí es muy conocido en muchas partes. Aún así, es importante que su nombre científico es Heteroteca inuloides. Está bien difícil de aprendérselo, ¿verdad? Sí. A nosotros también nos cuesta trabajo, no crean, ¿eh? Eso que lo leemos todos los días y seguido. Pero... Citaron el herbario, donde se han ingresado todas las plantas herbáceas que se han colectado en sus milpas,
y que se han ido identificando y pudieron ver cómo esas muestras están ahí herborizadas y además integradas a una colección muy grande, porque este instituto tiene un herbario que es el tercer herbario más grande del país. Hola, yo soy Luz Jiménez, soy investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y colaboro con el proyecto en la parte de incidencia, en el trabajo directo con mujeres, y hablamos sobre cómo se vive el ser mujer dentro de las comunidades y cómo están establecidas las relaciones de género al interior de las comunidades. También resaltamos el papel tan importante que tienen las mujeres en la función de cuidar, a la comunidad, de cuidar el medio ambiente, de cuidarse a sí mismas, de cuidar la alimentación de la familia. Hemos colaborado con ellas para reflexionar cómo cuidamos, ¿no? Y también revalorar este papel tan importante que realizan las mujeres y también los hombres al interior de las comunidades y pensar en cuánto vale cuidar, ¿no? Si pagáramos todas las cosas que realizan las mujeres en las comunidades, si tuviéramos que ponerle un precio a las actividades que realizan, nos daríamos cuenta que es muchísimo dinero y que no nos alcanzaría el dinero que ganamos para pagar todas las cosas que se realizan para el cuidado de la familia, ¿sí? Es realmente el trabajo de cuidar a una persona, todo lo que representa, es muy caro. Y eso, por eso queremos rescatar, poniéndole números, quizá nos impacta mucho más recibir esta información que solo decir sin cuidado no hay vida, que efectivamente sin cuidado no hay vida. Pero cuando le ponemos los números de cuánto cuesta que nos cuiden, es carísimo. Entonces, es muy valioso el trabajo que realizan las mujeres, por eso le denominamos el trabajo de cuidados, ¿no? O sea, no es solamente una actividad que realizan por amor, sí, hay cariño, hay amor ahí implícito, pero realmente es un trabajo, ¿sí? Entonces queremos valorar eso. Que el primero va a ser coleópteros, ¿alguien sabe qué es un coleóptero? Escarabajo, sí, es un escarabajo. ¿Han visto escarabajos? Muchos. Sí, claro. El otro orden es dípteros. ¿Saben qué son los dípteros? Moscas. Ah, ya van dos. Moscas, mosquitos también. Chaquistes, los han picado los chaquistes. Esos también pertenecen al mismo orden. También tenemos hemíptera. ¿Alguien sabe qué es un hemíptera? Y además, junto al herbario está la colección de insectos. Entonces también pudieron visitar el sitio donde se han depositado e identificado todos los polinizadores de esas plantas que están herborizadas. Y de esta manera fueron los productores visitando el proceso que lleva toda la investigación científica para poder entender la ecología del agroecosistema que ellos están generando y fomentando.